empezar, chicos. Y vamos con este primer encuentro. Tenemos a Chul. Vemos como ambos jugadores quieren pelear en neutral. Pelean en neutral más bien. Estos dos amigos, la verdad es que tienen mucho potencial ambos. Son del mismo crew, entonces se conocen de alguna manera. Saben qué hacer en el momento indicado. Saben cómo se juega cada uno. Como hay un neutral muy peleado por parte de ambos. Mucho neutral peleado. Cloud tomando la ventaja en porcentaje, 39 frente a 82 parte de Shulk. Vamos a ¿será el fin? No, ahí sí puede regresar a salvo. Se vienen los Edgeguarding. Se viene neutral de nuevo. Este juego funciona por diferentes fases, diferentes etapas. ¿Será que lo termina? Chosen termina con el primer stop de Pine con su clásico movimiento Signature Move, que es llevarlo con su monado jump hasta el borde del escenario. Chosen termina el stock pine con su cross slash limit. Y no lo termina, no, se le complica. Cloud está en porcentaje negativo en este momento, 78 frente a 17%. ¿Será que Pinet? Qué peligrosa situación llevarlo hasta allá con Shield. Afortunadamente pudo regresar a salvo. En este momento se encuentra con el Smash y sí lo puede terminar. Le hace un backthrow, lo manda upstage. Empieza a haber peligro por parte de Pine y... ¡Qué increíble forma de terminar el primer encuentro! Pine ganando de manera muy, muy increíble. Vamos con el segundo encuentro de este juego de titanes. UT Pine contra UT Chosen. Tomando la primera victoria, Pine. Vamos a ver si Chosen puede remontar. Y estamos viendo aquí un juego muy parejo, muy, muy intenso. En este torneo número 84. Y Chosen queriéndole hacer ahí un counter, pero no lo puede conectar a tiempo. Muy parejo esta situación.
En momento en el que está el escudo y lo elimina. No, no lo termina. El shield lo salva. No lo deja morir. Vamos a ver si es el fin. No, todavía no. Ambos jugadores peleándose por realmente ver quién quita primero el stock. Es como bastante, yo lo veo complicado. Y termina con el stock pine de manera concisa con su upper, con su uptilt, perdón, en la plataforma de Town and City. Es una plataforma muy peligrosa porque Town and City tiene el techo muy abajo, entonces con cualquier cosa pueden terminar. Es como Chosen intenta seguirlo, intenta llevarlo al edge. ¿Será que lo termina? No. No. Pine teniendo la ventaja de 112% contra Shun con 101%. Hay que tener mucho cuidado con las plataformas porque en cualquier momento puede terminar este encuentro. Es como Chosen empieza a utilizar su estrategia de escudo para aguantar lo más posible en esta Losers Semifinal. Y ahí viene, no regresó, no consigue regresar y Pine se lleva el segundo encuentro de manera muy sólida, muy concisa. Vamos a un tercer encuentro. Si Pine gana, avanza a la siguiente etapa, a la Losers Final. Y vamos con este tercer encuentro en Final Destination. ¿Será que el Gimp es real? No, no es real. Chosen al parecer se empieza a desesperar, toma muchísima desventaja. Vamos a ver qué puede hacer Pine ante esto. Y lo clava, le da la vuelta al match, dice no me voy a rendir, yo sé que puedo hacerlo. Bueno, se viene un Rage Quit. Por parte de Chosen.